La tensión que se ha vivido entre Venezuela y Guyana puede sumar un nuevo capítulo a propósito de lo que considera el gobierno venezolano, que nos va a contar Andrés Gripan. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sebastián. Ustedes del otro lado. Y efectivamente, lo que dice Sebastián Dumont tiene que ver con lo que le anticipamos, que Reino Unido anunció que en apoyo a Guyana va a enviar un buque de guerra, es el que estamos observando, justamente a la zona. Bueno, el régimen de Nicolás Maduro reaccionó en el día de hoy por el traslado de este buque de guerra británico a Guyana. Recuerden que esto es en medio de la disputa por la zona del Esquivo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rico en petróleo y minerales, que Nicolás Maduro quiere anexionar. Quien habló y quien se manifestó en contra es el diputado chavista Ángel Rodríguez, quien dijo que esta es una clara amenaza a la paz en la región y una provocación que vulnera el derecho internacional. Y además destacó que el envío de este buque a Guyana, recordemos que es una antigua colonia británica, es una medida temeraria y guerrerista que rechazamos contundentemente. No aceptaremos amenazas de ningún tipo, vengan de quien vengan, subrayó el legislador.